Hoy en Chic al Día, esperamos el fin de semana con todo lo que pasa en los medios y las redes sociales. Te contamos lo que hizo Paris Hilton para tratar de ridiculizar a Kim Kardashian, mientras que Kim posaba con su hija al mejor estilo de la Casa Blanca. También te revelaremos el sexo del nuevo bebé de Lilian Tintori y Leopoldo López. En nuestra sección Se abre el telón, nos visita lo mejor de Rómulo Gallegos desde el Paseo de las Artes. Nos vamos con Caibo, Mermelada Bunch, Nauta y El Pollo Brito a la inauguración de World Music School. También tenemos lo más recomendado del séptimo arte para esta semana en Cinema Chic y bailaremos con el ritmo urbano de Darkiel. Señores, ya comienza la hora más chic de la televisión, así que no te apartes. EBTV Miami no se hace responsable por los conceptos emitidos en el siguiente programa, ni por sus moderadores, ni los invitados. Señores, bienvenidos una vez más a Chic al Día. Yo soy Normi Saba, gracias por sintonizarnos. Arrancamos con algunas notas de actualidad que están súper virales en las redes sociales. Y esta primera está que arde, señores, porque Paris Hilton dejó en la calle a Kim Kardashian con unas fotos, así como lo oyen. Todo el mundo conoce a Kim Kardashian y saben que es una de las mujeres más poderosas de la industria del entretenimiento. Sin embargo, antes de ganar miles de dólares por minuto, la estrella de E! Tuvo que trabajar en algo diferente y para su buena o mala fortuna, fue asistente de Paris Hilton. Siempre ha comentado que la reality star no se lleva nada bien con la famosa heredera, que fuera antes su jefa. Además, dicen que Paris trata de recordarle permanentemente a Kim que ella no nació en cuna de oro. Pero la última es que Paris decidió publicar en su cuenta de Twitter viejas fotos de un viaje que hicieron juntas. Para nadie sería extraño que esta actitud intentara absurdamente humillar una vez más a la reina Kardashian frente a todo el mundo. Las imágenes son de hace 11 años atrás y en ellas se pueden ver a una Kim muy diferente a la que conocemos, porque aún no había pasado por ningún quirófano. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan ustedes, señores? Yo creo que aunque no sean tan sobresalientes los talentos de las mujeres del clan Kardashian, tienen un mérito de trabajo, constancia y disciplina. Ser un influencer y vivir en los medios no tiene nada que ver con lo que vemos en la vida real o en las pantallas, señores. Esto es un trabajo de un tiempo completo y no todos somos hijos y herederos de la cadena hotelera más grande del mundo como Paris Hilton. Y el trabajo nunca deshonra a nadie. De verdad, pobre niña rica esta Paris Hilton. Vemos la foto y, bueno, era más joven, no tenía cirugías, no era tan famosa como ahorita, sin embargo, no era fea. Todo cambia y todo varía. Y mientras tanto, Kim está ocupada porque su hija Northwest dio su primera entrevista, señores. La Sociality y su primogénita fueron todo glamour en la nueva edición de la revista Interview, donde Kim evocó a Jackie Kennedy. Las fotografías que muestran a Kim y a North al mejor estilo de la Casa Blanca fueron tomadas por Steven Klein en el National Art Club de New York. La pequeña recibió preguntas nada más y nada menos que de otros hijos de famosos, entre ellos hijas de Cindy Crawford, hijos de Britney Spears, Millie Bobby Brown, protagonista de la serie Stranger Things, y de su primita Penélope, la hija de Kourtney Kardashian. En sus respuestas, North dijo que su color favorito era el morado y que le pone poco queso nada más a la pizza. La pequeña irritó a todos de amor al responder que su mejor amiga era su mamá, señores, qué belleza. De verdad, estas fotos quedaron espectaculares, me encantaron. Y es que Kim Kardashian la pueden poner en fotos cuando era más joven que se veía fea, en fotos que se veía más gorda, pero de verdad es una dura y es súper famosa y sigue siempre en todas las bocas de todos nosotros. Y ahora les contamos este temita porque es de Lilian Tintori. Y es que realmente, recientemente, durante una entrevista para un canal de televisión colombiano, Lilian reveló el sexo del bebé que está esperando. Dijo que tener otro bebé era un sueño de su esposo, el preso político del régimen de Maduro, Leopoldo López, que fue algo que le pidió por años desde que fue apresado y que finalmente este año decidieron buscar su tercer bebé. Lo planificaron y tomaron la decisión de buscar otro hijo, que será nada más y nada menos que una niña. Y no descarta que nazca en Venezuela. Lilia dijo que seguirá luchando, que su embarazo no la limita, que al contrario, que es otra razón para seguir en la lucha.
Mucho es lo que se ha comentado alrededor de este embarazo, señores. Y honestamente, creo que es lamentable ante el gran sacrificio y la situación que ha vivido esta familia en los últimos años. Que se vean juzgados, que se vean expuestos y evaluados por la misma gente que dice respaldarlos. De verdad, los seres humanos somos una cosa seria. Desde aquí, desde Chic al Día, le deseamos muchísimas felicidades a esta nueva familia con esta nueva bebé. Y al regreso de nuestra sección Se Abre el Telón, nos visita lo mejor de Rómulo Gallegos desde el Paseo de las Artes. Señores, no te despedes porque apenas empieza la hora más chic de la televisión. Ya volvemos con más de Chic al Día. Ya volvemos.